queridos estudiantes y toda la familia gabrielista. Hoy estamos de fiesta, estamos cumpliendo 15 años de haber iniciado nuestro hermoso colegio. Y bueno, tenemos una actividad muy especial preparada para cada uno de ustedes, así que los invitamos a que nos acompañen a este momento tan especial, esta celebración única. 15 años, recuerde, 15 años de nuestro colegio Gabriel Betancur Mejía. A que ahí en el lugar donde te encuentres te pongas de pie. Vamos a entonar con mucho orgullo, con mucho amor, el himno nacional de la República de Colombia. Ahora vamos a entonar nuestro himno de Bogotá. Thank you.
Muy bien, pero muchos de nosotros no conocemos la historia de nuestro colegio, así que vamos a ver, vamos a escuchar una reseña histórica, una breve reseña de lo que ha sido nuestro colegio, nuestra institución en los últimos 15 años, especialmente en sus inicios. Para eso pues vamos a hacer una serie de entrevistas, nuestros reporteros gabrielistas están conectados con el señor rector, con algunas profesoras que iniciaron desde mucho antes de que el colegio fuera Gabriel Betancur Mejía, estaban ya siendo parte de esa institución cuando éramos todavía un colegio o la CDB de otro colegio, que vamos a descubrir de qué colegio es. Y bueno, entonces sin más preámbulos, vámonos a eso, esa reseña y esas entrevistas que son bastante, bastante buenas. Reseña histórica. La creación del Colegio Gabriel Betancur Mejía se remonta al año 2005, cuando por parte de la Secretaría de Educación del Distrito se compra un lote y se establecen casetas prefabricadas, la CDB de la institución Patio Bonito 1, para ofrecer a la comunidad del barrio El Tintal en la localidad de Kennedy los servicios educativos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Después de año y medio, al terminar la edificación, la Secretaría de Educación del Distrito, en el mes de enero del año 2007, independiza la institución, otorgándole mediante la resolución número 69302-D-2007 su licencia de funcionamiento con el nombre Gabriel Betancur Mejía, el cual se inaugura el 23 de febrero del 2007 por el alcalde mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, con presencia del secretario de Educación, el profesor Abel Rodríguez Céspedes, y la rectora Rosa Elena Ochoa. La institución cuenta con numerosas aulas, de las cuales 4 son especializadas para artes, laboratorio de biología, tecnología e informática, en primaria y en secundaria, una ludoteca para preescolar, biblioteca y sala de lectura para los pequeños. Cuenta con el servicio de comida caliente para los estudiantes de las jornadas mañana y tarde a cargo de Compensar. En el año 2009, y debido a la alta demanda de cupos para estudiantes, la Secretaría de Educación decide crear la CDB del colegio, adquiriendo un nuevo lote en el sector de la Magdalena. Allí se construyeron 25 salones prefabricados para preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, dando inicio a sus actividades a partir del 9 de febrero del 2010. El señor Gilberto Moreno es el rector actual del colegio. Nuestra misión: formar líderes creativos, críticos y emprendedores que contribuyan a la transformación de la sociedad a través del desarrollo del pensamiento y la apropiación de las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Nuestro lema es: con excelencia, exigencia y compromiso. Y como lo prometido es deuda, vamos a dar inicio a las entrevistas, y para eso pues tenemos nuestro corresponsal ubicado allí en la rectoría con el señor Gilberto Moreno, el rector actual de nuestra institución. Buenas tardes, señor rector. En el cumpleaños número 15 de nuestro colegio, queremos hacerle una corta entrevista. 1. ¿Cómo ha sido su experiencia como rector en el colegio Gabriel Betancur Mejía? Muy buenas tardes. Yo soy rector del Colegio Gabriel Betancur Mejía a partir del 23 de abril de 2015. La experiencia ha sido absolutamente satisfactoria, un reto grande, el tercer colegio más grande de Kennedy, y pues generando muchas ideas para brindar una mejor educación a los estudiantes del Tintal y Patio Bonito. 2. En su opinión, ¿qué es lo mejor de este colegio? Lo mejor del colegio y de todos los colegios son las personas. Los buenos colegios lo hacen las personas que están dentro de ellos. Yo creo que pues tengo un equipo maravilloso de trabajo y unos estudiantes también muy buenos. 3. Señor rector, ¿qué cosas cree usted que se pueden mejorar en el colegio? Bueno, yo creo que puede mejorar en el colegio la parte académica de los estudiantes.
Hemos venido mejorando en los últimos años y pienso que pues, todavía pues, se puede hacer mucho más. Y otro personaje muy importante en nuestra institución es el profesor Alvarito. Él también lleva muchísimos años en el colegio, desde que se fundó el colegio, y bueno, tiene una experiencia de vida muy importante para que todos podamos conocer algo más acerca de la historia de nuestro colegio. Entonces, bienvenido, profe Álvaro. Buenas tardes, señor coordinador Álvaro Morales. Este año se celebran los 15 años de fundación del Colegio Gabriel Betancourt Mejía. Queremos hacerle una pequeña entrevista. Muy bien. ¿Cómo ha sido su experiencia como coordinador, siendo usted una de las personas que lleva más tiempo en el colegio? Bien, mi experiencia ha sido bastante satisfactoria, ya que he podido ayudar a que el colegio se organice, se estructure y hayamos podido sacar adelante varias promociones de bachiller, los cuales un porcentaje bastante alto se encuentra estudiando en la universidad y seguimos en la lucha, seguimos trabajando para mejorar cada día en el rendimiento de nuestros estudiantes. Cuénteme, señor coordinador, ¿cuáles son las cosas que le gustan más del colegio? En el colegio me gusta el ambiente que se vive. Vivimos tanto a nivel de docentes, directivos, administrativos, y con los estudiantes. Hay bastante, digamos, cercanía, bastante diálogo. También vamos a entrevistar a una de las profesoras que lleva en nuestra institución más de 15 años, la profesora Luz Elena Muñoz. Buenas tardes, profesora Luz Elena Muñoz. En el mes de febrero del año 2007 se inició el Colegio Gabriel Betancourt Mejía. Es usted de las profesoras fundadoras. Por tanto, queremos hacerle una corta entrevista. 1. Cuéntenos un poco sobre cómo inició el colegio. Bueno, buenas tardes. El colegio inició en el año 2005 en casetas prefabricadas. Era, pues, fue bien complicado ese inicio porque había muchos zancudos, salían los ratones. Además, el colegio, un día que llovió muy duro, se nos inundó y los niños terminaron encima de las mesas. Entonces, fue bien complicado todo ese tiempo mientras que construyeron el colegio. Pues ese tiempo en las casetas fue bien complicado. Si hacía frío, pues era mucho frío dentro de las casetas. Si hacía sol, nos asábamos dentro de las casetas. Entonces fue bien, bien complicado. 2. ¿Cómo ha sido su experiencia como docente en este colegio durante más de 15 años? Pues ha sido muy bonita. Desde que inicié acá en el colegio, inicié con un primerito. Luego pasé a quinto. Estuve varios años en la sala de informática y también estuve en el laboratorio de ciencias. Entonces, ha sido bien bonita la experiencia. Luego quise regresar a primerito y para trabajar con ellos diferentes metodologías para enseñarles a leer y escribir. Igual para trabajar con en matemáticas. Entonces, la verdad ha sido una experiencia bien bonita. 3. ¿Cuál es el momento vivido en el colegio que más recuerda y por qué? Me gusta muchísimo comenzar con primerito y el primero que tuve fue el que más recuerdo porque es cuando inicié, el año que entré, y la rectora, la señora Gloria en ese momento, ella nos dio eso como a dedo, el primero que había llegado, las primeras que llegamos. Nos dijo, a usted le corresponde 101, 102, 103, a mí me correspondió 102. Y en ese momento quedé así aterrada porque yo la verdad venía de trabajar con bachillerato y con primaria sí había trabajado, pero solamente una horita de informática. Entonces llegar a trabajar con un primero, pues fue para mí un choque muy grande. Porque enseñar a leer y escribir, eso tiene que tener muchísima responsabilidad con eso.
pero fue muy bonito, o sea, fue muy agradable y la verdad que lo he mejorado muchísimo pues, con el pasar de los años. Y finalmente, la profesora Sandra Milena Rodríguez. Buenas tardes, profesora Sandra Milena Rodríguez. En el mes febrero del año 2007 se inició el Colegio Gabriel Betancourt Mejía. Es usted de las profesoras fundadoras, por tanto, queremos hacerle una corta entrevista. Cuéntenos un poco sobre cómo inició el colegio. Yo llegué acá al colegio a mediados del año 2005. Cuando llegué acá, llegamos muchos profes, aún algunos de ellos se encuentran hoy día aquí. El colegio eran dos hileras interminables de casetas prefabricadas, mucha tierra, mucho calor hacía. El colegio estaba en obra, estaba en proyecto la construcción del colegio y nosotros éramos para ese entonces la sede del Colegio Patio Bonito 1. Así fue el inicio. ¿Cómo ha sido su experiencia como docente en este colegio durante más de 15 años? Mi experiencia ha sido muy gratificante, da mucha alegría ver a los chicos que se gradúan, que logran alcanzar sus sueños, sus metas, que logran hacer algo provechoso de su vida, que a veces vienen y lo visitan a mí. Ser maestra es una de las cosas que me hace muy feliz y me alegra mucho poder construir comunidad acá en este lugar, que es lo que se ha hecho durante este tiempo. Ahora el saludo especial de nuestra educadora especial, valga la redundancia, la profesora Madeleine. Hola a todos, un saludo muy especial a toda la comunidad gabrielista. En este cumpleaños pues deseo que vengan muchas cosas buenas para todos los que somos parte de esta comunidad. Yo estoy muy feliz hace 8 años de ser parte de esta institución, acompañando a los estudiantes de primaria y pues a los estudiantes con discapacidad que nos acompañan en nuestro colegio desde hace bastantes años. Entonces espero que todos pasemos un muy buen feliz cumpleaños. Y por último tenemos la entrevista a una personita muy especial, no porque sea la última quiere decir que no es importante, al contrario es una persona que ha acompañado los procesos académicos de nuestra institución desde hace más de 10 años y pues conoce el bagaje de nuestro colegio, docentes, padres de familia, estudiantes, bueno todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de nuestro colegio y pues adelante Anita con tu saludo. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Angarita. Quiero dar un saludo especial a toda la comunidad gabrielista hoy día de cumpleaños número 15. Llevo 11 años en esta institución al servicio de la educación y me siento muy orgullosa de servir a la comunidad. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo no recordar esta fecha tan importante? ¿Cómo no sacar el tiempo para felicitarte? Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Feliz cumpleaños, te deseo de corazón. Que Dios te bendiga, te mereces lo mejor. Te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. Que te vaya bien, pido por ti en mis oraciones. Porque los que te queremos de verdad estamos contentos de que estés hoy con nosotros compartiendo este momento. Que Dios te ilumine, que te guíe y que te llene de actitud. Que Dios te proteja, que te guarde y que te llene de salud. Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones, 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 de parte de todos los que te queremos. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Thank you.